pues nos encontramos celebrando una fiesta entrañable. San Antonio Abad. San Antonio Abad en Güímar es una fiesta del sector primario, una fiesta de la ganadería, una fiesta de la agricultura. Es una fiesta donde los güimareros y las güimareras nos sentimos orgullosos de sacar nuestro producto local, nuestro producto cercano a la calle y hacer una festividad donde mezclamos lo antiguo, donde mezclamos nuestras tradiciones con la historia del municipio de Güímar. Es una actividad que vamos a seguir fomentando, que vamos a seguir protegiendo, que nos vamos a seguir arropando de nuestros grupos culturales, de nuestros grupos folclóricos, y vamos a tener un domingo, el último domingo de cada mes de enero, un domingo especial en el municipio de Güímar. Bueno, pues para mí es una de las fiestas más emotivas, más entrañables, símbolo de nuestra identidad. Se celebra el Día de la Ganadería, de la Agricultura, y Güímar está desarrollado, pues eso, Güímar es rural. Para mí es una fiesta, ya digo, muy entrañable porque participa toda la familia. Vemos que hay actividad, que la gente se vuelca, que mima los puestos y que les pido que hagan un esfuerzo y se vistan de tradición, porque tenemos que mantener nuestra identidad y nuestras tradiciones, y que vengan a San Antonio Abad, que es la primera romería del año, y que los esperamos. Bueno, pues la verdad que otra vez aquí, otro año más en Güímar, en esta fiesta, en esta romería de San Antonio Abad. Hoy en día tenemos que cuidar a nuestros animales, cuidar a nuestras mascotas, porque forman parte vital de nuestras vidas y nos generan felicidad. Agradecer a todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Güímar, a todo el Ayuntamiento de Güímar, que han sido capaces un año más de volver a hacer esta fiesta tan entrañable para el valle donde vivo. Sindical y que hay que ir a preguntar y que porque nos contratan y no sé qué. Yo no sé. ¿Qué es una sindical? Eso es donde se pagan los sellos y los puntos y todas esas vainas. Yo no tengo ni idea. Yo. Porque nos cambiamos y luego si no nos dan. Ay, mi madre. Mira, a ver. Que la luz allá se viene. Mira, yo creo que viene. Que no. Quiero yo en la vida. Pues es una fiesta intensa, fuerte, muy bonita, muy participativa, con muchos niños que hoy pueden ver animales canarios. Hay una muestra de razas autóctonas canarias. Pueden ver animales que vivían con nosotros hasta hace pocas generaciones y hoy los ven camellos, vacas bastas.
muy agradecidos a todos los ganaderos que traen sus animales hasta aquí, al Cabildo de Tenerife que participa, y una fiesta maravillosa, una fiesta muy bonita. Esta fiesta es lo que son las tradiciones, el tema de todos los oficios artesanales, incluso algunas recuperaciones etnográficas, son las cosas importantes que se tienen que dar en fiestas como este tipo. Las romerías son eso, recuperación de nuestras tradiciones y encuentro de todas las familias en el entorno de esa romería y de esas tradiciones. A solas en mi morada. Buenos días, pues aquí estamos en Güímar, muy contentos y emocionados de poder participar en esta fiesta que es tan popular. Y además ataviado con un traje que es muy, muy acorde con la época, que es nuestro Padre Jesús del Gran Poder, el hábito del Gran Poder, y dispuesto a participar en este día, participar de la bendición de los animales, la compra de productos y estar en contacto con el pueblo, que es una preciosidad.